Saludos mis hermanos, Dios los bendiga hoy, mañana y siempre. Los dictadores Ortega y Murillo ahora van por las limosnas y diezmos de la iglesia. Recuerda, dale me gusta, suscríbete, activa la campanita y comparte. La pareja de dictadores Ortega y Murillo, en su plan macabro contra la Iglesia Católica, quieren ahora apoderarse de las limosnas, diezmos o cualquier recurso financiero que ingrese a las parroquias o comunidades evangélicas del país a través de una nueva reforma ilegal. La dictadura de Ortega y Murillo aprovechó la cancelación de las últimas 1.500 ONG para ordenar derogar el numeral de 3 del artículo 32 de la Ley de Concertación Tributaria, que establecía que las iglesias, denominaciones, confesiones y fundaciones religiosas que tenían personalidad jurídica se encuentran exentos del pago del impuesto sobre la renta, o sea, el IR de actividades económicas. Todo este nuevo golpe a la Iglesia Católica y también a las comunidades evangélicas de Nicaragua fue denunciado por expertas en temas religiosos Marta Patricia Molina, quien había alertado de esta práctica ilegal por parte de la dictadura. Mediante esta acción arbitraria, la dictadura de Ortega y Murillo pretende legalizar lo que ya estaba realizado de facto y que desde hace unos meses habíamos denunciado ante los medios de comunicación, porque se me había notificado que a varias iglesias se le estaba cobrando impuesto, algo arbitrario y totalmente ilegal, afirmó Marta Patricia Molina. También la abogada dice que esta acción de la dictadura ya se le había consultado al cardenal Leopoldo Brenes y había afirmado que era un tema resuelto, pero al parecer nunca fue así, porque la dictadura a través de esta reforma oficializó el cobro del impuesto a las iglesias en Nicaragua. Con esta reforma, toda la iglesia, independientemente de su denominación, sean cristianos, evangélicos o católicos, judíos, mormones, deberán pagar impuesto. También la autora de la investigación de una iglesia perseguida dice que con esta acción ilegal, Ortega y Murillo terminarán de ahorcar de manera financiera a la Iglesia Católica para que caiga por su propio peso y dejen de estar realizando sus actividades pastorales en todo el país. Hermanos y hermanas, es de suma importancia mantener la oración ferviente por Nicaragua, por Venezuela, por Cuba. Pero de estos tres países que he mencionado, aunque existen otros países, actualmente el país donde más se concentra la persecución en contra de la fe es en Nicaragua. Y es por tanto que nosotros debemos de mantener nuestra oración por este país, hermano nuestro, que sufre la mordedura de la serpiente. Nosotros recordamos que Daniel Ortega y Rosario Murillo, siempre lo he dicho esto, está influenciado por el demonio. El único ser espiritual demoníaco con todas sus legiones de maldad es el demonio, que busca destruir la iglesia y aprovecha a estos hombres y mujeres de negro y corrupto corazón para a través de ellos establecer un plan muy macabro, muy dañino, contaminador, triturante, para ahogar la iglesia, para alborotar la iglesia, sobre todo para alborotar la fe,
porque el demonio busca sembrar miedo en las personas para que no acudan a Dios y acudan a Él por miedo y por temor. Ortega y Murillo, haciendo esto de cobrar impuestos a las iglesias, cuando el Estado debería de ayudar a la iglesia a seguir trabajando por el reino de Dios, es un acto vil y cruel, muy bajo. Anteriormente, le cancela la nómina, las cuentas a los sacerdotes y a todos aquellos que de una forma u otra trabajan en la iglesia, para que ellos no puedan recibir dinero. Y ahora, el poco dinero que ellos reciban, tienen que pagarlo en impuesto. Yo digo, y soy de las personas que mantengo esta postura, Daniel Ortega, por el camino que está recorriendo, está cavando su propio infierno, porque Dios no sabe perder, y quien pelea contra los hijos de Dios termina perdiéndose a sí mismo, aunque en el trayecto las pruebas, las dificultades sean feroces, pero Dios no sabe perder. Y Dios va a destruir a Ortega y Murillo y todo su plan macabro. Y Nicaragua será nueva, distinta como la Nueva Jerusalén. Pero tenemos que mantener la oración. No solamente las personas que viven dentro de Nicaragua, fuera de Nicaragua, sino el mundo entero. Este país necesita de toda la oración posible a nivel mundial. Ojalá fuese posible que los obispos, sacerdotes, tomaran la iniciativa de una campaña de ofrecer las misas en reparación de los pecados y los trajes que se cometen a diario en contra de nuestro Señor Jesucristo, y que también consagren al Inmaculado Corazón de la Virgen María a Nicaragua para su conversión, para su paz, para que puedan vivir en plenitud y gracia, puedan ser libres de toda potestad humana y espiritual que le esté perturbando. El demonio actúa en el corazón y en la vida de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y por esto es que Nicaragua, la iglesia, el pueblo de nicaragüense está siendo objeto de persecución, una persecución religiosa que a nivel humano se ve la cara de Ortega y Murillo, pero que a nivel de espiritual es el mismo demonio. Los invito a compartir esta noticia y también a manifestarse por medio de los comentarios, y sobre todo, mantengamos la oración. Dios los bendiga.